Hola a todos, buenos días, tardes, noches, cualquier hora que vean este video XD, bienvenidos a mi canal, su canal, Christian Clown, como prometido es deuda, hoy el video es de, preguntas y respuestas, saludos, retos y un juego, ok, comencemos con este video, primero con los saludos, un gran saludo, a, Sergio Alegría, a, Joseph, Alejandro, Sánchez, Isordia, a, Chris, R, a, Diego Mendoza, esos son todos XD. Hola a todos, muy bien, ahora las preguntas, Joseph. Pregunta, ¿por qué la pelea entre Fabi Apache y el Tirantes no se va a hacer? Pues la verdad no sé de qué pelea están hablando, pues ya no he podido ver las luchas XD, a veces sí y a veces no, pero sería genial ver esa lucha, entre Fabi Apache y el hijo del Tirantes, pues siempre el Tirantes está al lado de los rudos, y casi nunca está al lado de los técnicos, así que le falta unos buenos putazos al cabrón, jejejejeje. La siguiente pregunta es de Chucaflu, dice, ¿por qué solo subes vídeos los domingos? En primer gracias por decirme de los suscriptores, y en segunda, pues no tengo tiempo para subir todos los días, no sé qué video hacer, así que el domingo es el mejor día para subirlo, ya que tengo la semana completa para realizar los videos, y saber qué video voy a subir. Las siguientes preguntas son de, Ángel Cuauhtémoc, la primera pregunta dice, ¿cuántos años tienes? La segunda pregunta dice, ¿personaje favorito de 5 noches en Freddy's? La tercera pregunta dice, ¿qué día cumples años? La cuarta pregunta, además de Psycho Clown, ¿qué otro luchador te gusta? La quinta pregunta dice, ¿te gusta GTA San Andrés? La sexta pregunta, ¿qué canales te gusta? Y la última, ¿me consideras como un amigo? La primera, ¿cuántos años tengo? Tengo 17 años, y ya estoy viejo XD, me falta para los 18 años. La segunda, ¿personaje favorito? Pues es Freddy, todos los Freddys, como Freddy Fazbear, Old Freddy, Phantom Freddy, Toy Freddy, Golden Freddy, Old Golden Freddy, Shadow Freddy, Funtime Freddy, Fredbear, etc. Me gustan muchos los Freddys que han salido, pero me quedo con Freddy Fazbear el original, y me gusta también Springtrap, ¿qué día cumples años? Bueno, ya pasó mi cumple, y fue el 13 de diciembre, además de Psycho Clown, ¿qué otro luchador te gusta? Pues Alberto del Río, Sin Cara y Rey Misterio. ¿Te gusta GTA San Andrés? Si me gusta, la verdad me pasé todas las misiones con un mod, jejejejejeje, pero si lo jugué un poco. ¿Qué canales te gusta? De canales de YouTube o de la televisión XD, de YouTube me gustan, Town Gameplay, Fernan Floro, Enchufe TV, El Esmos, Cid Vela, Andrés Bani, Milo Brizuela, Dotots, Juega Germán, Hola soy Germán, Luis Jefe 1, Negas, Esmega 11, Mr. Fazbear 87, y creo que esos son todos, y de televisión, Disney Channel, Disney XD, y tu última pregunta, ¿me consideras como un amigo? Sí, creo que sí, todos mis suscriptores son mis amigos. Chris RR, pregunta, ¿tienes el GTA 5, y tienes novia? Pues, desgraciadamente no tengo el GTA 5, sí, quiero tener el juego, obviamente para jugarlo, y... ¿Tengo novia? La verdad no, si hay alguien que quiera ser mi novia, estoy disponible xdxdxdxdddd, y sobre el reto, más tarde lo verán. Ana Maga, dice, porque muy corto. ¿Porque muy corto qué? El vídeo, pues es solo un aviso nada más, para que supieran que realizaré este tipo de vídeo. Jin Yang pregunta, ¿por qué usas Loquendo? Pues, mi voz es muy culera jejeje, y no tengo micrófono para poder grabar mi voz para que se escuche bien. Miguel Antonio Sánchez Bautista, dice, ¿qué día vas a pelear en Triple Manía XXB? No soy Psycho Clown, ya lo había comentado en anteriores vídeos de que no soy Psycho Clown, y la verdad no sé cuándo va a pelear, lo que sí sé es que peleará con Dr. Banner Jr., creo que la lucha será de máscara versus máscara. Son todas las preguntas, pero dice en un comentario de Producciones de Kevin, que si promociona su canal otra vez. Por supuesto que sí, amigo Kevin, entren a su canal de mi amigo Producciones de Kevin, el link del canal está en la descripción del vídeo, suscríbanse amigos al canal de Producciones de Kevin. Ahora van los retos, solamente hay dos retos, el primero es de Chris RR, el terreta a, que te pongas hielo y sal en la mano. Ok, acepto el reto, así que vamos con el reto. Bueno, pues aquí tenemos la sal y acá un pedazo de hielo. ¡Ah! Un pedazo de hielo. Así que vamos primero a echarme la sal. No sé si se nota bien, pero ya me estoy echando aquí la sal. Y ahora el hielo. Ok, ya está ahí. Voy a esperar a ver qué pasa. Ya está ahí. No sé qué tiene que pasar o quién sabe, pero sí, siento como un pequeño ardor
Voy a esperar un momento, así que voy a correr rápido el video. Reto cumplido. No sé si notan, a ver, que está un poquito rojo mi mano de este reto que pasó. Oh, duele mucho. Todavía sigue doliéndome. El siguiente reto es bailar Wiyomi, así que corre video. No manches, las pendejadas que me hacen hacer, jejeje. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado este especial de 2000 suscriptores, no olviden suscribirse si son nuevos en mi canal, compartan el video, manita arriba, etc. Mis redes sociales aquí abajo en la descripción del video, Twitter y Facebook, nos vemos en el próximo video, hasta pronto.